Bien, ya estamos listos. Sigue por ese camino hasta el parque. Los chicos te esperan. ¡Que te diviertas! ¡Increíble! De verdad que este parque es el mejor lugar en el que he estado. ¿Eres tímida? Porque te prometo que todos los niños son muy majos. Solo tienes que acercarte a ellos y te invitarán a jugar. Si te va a Toy Story, ese sitio de ahí es exactamente lo que andas buscando. Hola, soy Jaime. ¿Te gusta Toy Story? Pues una cosa te digo. Si es así, este sitio te va a encantar. Vamos a jugar a Toy Story. Siempre hago de Sheriff Woody. Y tú puedes ser tu propio juguete. Vale, ahora imagina. Estamos en la guardería Sunnyside y Bonnie está muy nerviosa porque su abuelita viene de visita. Bonnie quiere enseñarle que ha cuidado bien del juguete familiar que le dio su abuelita. ¡El señor Púas! Pero el señor Púas se cayó de la mochila de Bonnie. Sí. Lo que significa que tenemos que sacarlo de Sunnyside y meterlo en el coche antes de que Bonnie y su madre salgan hacia el aeropuerto. Necesitamos un plan para que atravieses esa puerta. Bueno, a lo mejor si conseguimos una pila. ¡Una idea genial! Vamos a buscar pilas para esa grúa. ¡No! ¡No podemos hacernos los remolones! ¡Bien! ¡El Sheriff Woody entra en escena! ¡Ya falta poco! No estés nervioso. Dentro de poco veremos a la abuelita en el aeropuerto. Esto va a ser divertido, ¿verdad? Encontrar pilas, salvar erizo. ¿Lo pillas? Va a haber que sudar la gota gorda. ¡Oh, oh! ¡Vaya! Parece que vamos a tener que trepar. ¿Me ayudas a alcanzar a Bonnie? Es de la mayor importancia. ¡Vamos! ¡Acelera, ayudante! ¡Esto es absurdo! ¡Estamos en una guardería! ¡Tiene que haber un montón de pilas por aquí! ¿Pero qué es lo que...? ¡Buen trabajo! ¿Sabes? Creo que deberíamos hacer esto más a menudo. No estás nervioso. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lo sé! En el aeropuerto. ¡Eso ha estado genial! ¡Sí! ¡Bien! Yeah. Tienes que saltar una vez y luego otra. ¡Ah!
Con los años he tenido muchos buenos amigos, pero tú estás al principio de la lista. ¡Venga, chicos! ¡No podemos dejar que nos ganen unas pilas! En fin, hay que pensar de forma original. En dos palabras, ¡vamos allá! No olvides que debemos llevar al señor Púas con Bonnie. Debes ayudarme a llegar hasta Bonnie antes de que ella y su madre se vayan. ¡No me digas que no hay pilas en ningún lado! ¡Es una guardería! ¡Deslízate, amiga mía! ¿Sabes qué, compañera? Ya lo hago yo. Tú preocúpate de lo grande. ¡Compañera! Intenta activar eso. A ver qué pasa. Vale, vamos a pensar. Bueno, ¿qué podríamos hacer con eso? ¡Sí! Bien, te diré algo. Me gusta este asunto. De verdad. ¡Sigue así! ¡Oh! ¡Y yo que creía que Perdigón era rápido! Eso ha estado genial. ¡No es hora de holgazanear! ¡Cielo, sheriff! ¿Qué hacemos ahora? Aguantaremos. Pase lo que pase, no lo sueltes. Próxima parada, aeropuerto. No nos dimos por vencidos y salvamos al señor Púas. Eso sí que es trabajar en equipo. ¡Un gran trabajo, gente! Eso ha sido fantástico, colega. Me encantaría jugar a Toy Story en cualquier momento. Cuando quieras jugar más, vuelve. Oye.